Hola, la receta de hoy, fideo guisado. Para ello necesitaré ajo, cebolla, tomate, pimiento, aceite, sal, cúrcuma y pimienta negra, azafrán, almejas, gambas crudas, pez de limón y los fideos. Bien, pelamos la gamba, la echamos en un caso las cáscaras y las cabezas, con la que haremos un caldo. Seguidamente en una olla ponemos aceite, pelamos y pizamos los ajos y los echamos a nuestra olla con el aceite caliente. Pasado un ratillo, las cebollas que picamos las agregamos a la olla. Seguimos haciendo nuestro sofrito. Limpiamos nuestro pimiento, lo picamos bien y lo agregamos al sofrito. Hacemos lo mismo con los tomates, los pelamos, los picamos o los batimos o usáis la máquina que tengáis más cómoda. Pasado un tiempo que el sofrito ya esté hecho, echamos la almeja, tapamos, echamos sal, la pimienta negra, el azafrán, la cúrcuma y los trozos de pez de limón. Removemos un poquito, cuando esté ya hecho, echamos el caldito que estábamos haciendo con la cabeza de gamba y con las cáscaras. Lo dejamos hervir una media hora aproximadamente. Pasada la media hora probamos de sal y echamos nuestros fideos y las gambas que pelamos al principio. Es 8, 9 o 10 minutos según como gusten los fideos, pues tendremos nuestro guiso. Espero que os guste, que le dais el like, os suscribáis a mi canal y compartidlo, por favor. Muchas gracias y chao.